Hola chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bueno, bienvenidos. Porfa, me confirman audio y video. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, empecemos. ¿De qué ciudad se conectan? Déjenme saber, por favor. Todo, estamos bien de audio, estamos bien de todo, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿De qué ciudad se conecta? Vamos esperando que la gente se conecte un poco. Listo, vamos a esperarles un poco mientras ustedes me saludan y me dejan saber de qué ciudad se conectan, de qué país se conectan. Listo, bueno, qué bien. Denme un segundito, sé que hay gente que está por llegar. Listo, entre esos. Mi amigo Oscar, de Popayán, de Palmira. ¿De dónde más se conectan, chicos? Don José Manuel Herrera. Bueno, bienvenido, de Cali. Súper, chicos. Desde Panamá, me encanta. Desde Cali, Panamá, súper. Deme un segundito, chicos, deme un segundito. Eso, marica, para que no te vuelva a Bueno, pasar. ¿qué más, chicos? Listo. Desde Bogotá, desde Medellín. Súper, chicos. Correcto, Qué mucho bien. bien. Bueno, empecemos. Para no quitarles mucho tiempo. Bueno, listo. Sí, estamos esperando que se conecte un poco más la gente. Y hoy queremos, chicos, hablarles de dos cosas muy interesantes. La primera. Bueno, digamos que vamos a hablarles de lo mismo, que es cómo nosotros, Hemos formado a la gente. cómo hemos formado a las personas, cómo hemos formado los traders Que tenemos hoy en día, que que son tenemos hoy en día. que producen realmente. Exacto, hablarles un poco, porque nos han preguntado mucho sobre la metodología del programa Trading Ideas. Y bueno, no, lo que queremos hacer hoy aquí es explicarles cuál es la verdad del trading bursátil. Hay siempre una pregunta que es latente y es, bueno, ¿de esto se puede vivir? ¿Se puede hacer dinero con este negocio? Y si se puede, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y si eso es posible, ¿cómo se logra que una persona que empieza desde cero pueda producir? Total. Y no vaya en el otro camino que normalmente ustedes conocen las estadísticas de este negocio, y es que
que el 98%, 95% de las personas que inician en ese negocio fracasan rotundamente. Entonces, ¿cómo nosotros, contarles un poco cómo nosotros como escuela hemos logrado romper con esa estadística de que la gran mayoría fracasa? Y en parte les adelanto algo, o sea, aunque la estadística del que el 95% fracasa es cierta, en realidad hay otra estadística y es que el 85% tiene éxito. Total. Pero son aquellos traders que trabajan de forma institucional, que trabajan para mesas de dinero, trabajan para empresas. Entonces, ¿cómo nosotros, entendiendo esas dos diferencias entre el 85% que tiene éxito por un lado y el solo 5% que tiene éxito por otro, cómo nosotros hemos ido llevando a nuestros alumnos de ese 5% a ese 85% que les permite, entonces, al menos no perder el tiempo estudiando con nosotros o formándose con nosotros? Y hay un punto clave en la metodología de trading ideas, y esto en el mundo del trading o en el mundo de la educación del trading, la gente tiende a tener como equipos, ¿no? Y a defender futuros. Déjame un segundito, me acomodo mejor, chicos. Ahí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, yo creo que sí. Ok, y a defender como si fueran sectas, ¿no? Y hay algo muy bonito, y es que en esto de trading se escucha mucho el club, el no sé. Y nosotros, entre ideas, algo que yo reflexionaba, o que reflexionábamos con Rubén hablando, y es que nosotros enseñamos, o sea, todos nuestros estudiantes aprenden con la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. O sea, la inteligencia colectiva que nosotros utilizamos es lo que permite que las personas aceleren su proceso de aprendizaje. No solamente el coaching personalizado, que más adelante vamos a hablarles de esto, sino que de verdad lo que queremos decirles es, si usted se quiere dedicar a este negocio, bien sea como la gran mayoría lo hace, desde que tiene un trabajo, como un plan B o como un plan C, como para generar un salario adicional en su vida, venga, le muestro cómo lograrlo. Pero si usted también quiere dedicarse 100% a esto, venga, le mostramos cómo lo hacemos, cómo le hemos hecho realidad el caso de tantos estudiantes, el caso de cientos. Ana María, por ejemplo, Ana María Montoya, dejó de trabajar, quiso dedicarse a criar sus hijos, madre de familia, y con su esposo llegó a un acuerdo, hoy en día produce. El caso de Iván Salguero Torres, médico, ocupado, y desde las urgencias, o desde hoy está en turno, de hecho, hoy trabaja todo el turno, y coloca sus posiciones. Eymar Cabrales, bueno, tantos, David Pacheco, que se dedica 100% a esto. Sí, claro. ¿Cómo nosotros lo hicimos? Siendo Rubén, que Rubén inicia no dedicándose 100% a esto. ¿Cómo Oscar lo hizo dedicándose 100% a esto primero? Y esta mezcla, ¿cómo ha hecho para que otros de verdad, si quieren dedicarse 100% o no, lo más importante es que vean resultados? Y los resultados, al final, se miden en números. Y es que vos has tocado un tema importantísimo, y es demostrar. Sí, total. Miren, muchachos, yo soy muy crudo cuando, y yo he sido muy crítico de lo que es como este sector educativo. Y bueno, y de pronto a veces me he pasado por ácido en mis comentarios, pero yo digo algo: si usted quiere aprender a invertir en bolsa y lo quiere hacer con un mentor, procure que su mentor le pueda demostrar que le puede enseñar. Sí, total. A nosotros nos preguntan, ¿por qué enseña? Y no, yo siempre respondo, sí. Nosotros enseñamos porque podemos. Tengo la autoridad para enseñar. Porque lo demostramos. Y como están viendo en la foto que está allí en pantalla, porque hemos llevado las cosas a tan alto, o sea, tanto hemos demostrado con nuestros números. Ustedes ven que nosotros montamos videos
en donde mostramos nuestras cuentas. En esos videos dejamos el reporting ahí para que usted le haga auditoría. Pero en esta ocasión queremos ir mucho más allá. Queremos entrenar a la gente en nuestras propias casas y hacer algo que no cualquier tutor de trading puede hacer. Y eso nos ayuda a desmarcarnos de todos esos tutores vendehumistas, pues, O que incluso de lo que sea del de lo que mercado, sea, pero hacerlo diferente, que esa ha sido una constante de nosotros. que nos permitan a ustedes demostrarles, si usted no confía en la educación en bolsa, pues entonces permítanos a nosotros demostrarle que podemos enseñarle y que es tan transparente el método de enseñanza o el modelo pedagógico que somos capaces de incluso traerlo a nuestra casa. ¿Listo? Nosotros Trading Ideas, lo que más me encanta a mí de Trading Ideas personalmente es que cada vez enseñamos con el ejemplo, ¿no? O sea, nada de esto ha sido inventado. Y que los traigamos a nuestras casas fue producto de ver el resultado o el acelerador de las personas que podían compartir con nosotros. Claro, Eso ese fue, fenómeno es que fue fue. una cosa loca. Esto empezó en unos presenciales que creamos en el Hotel Marriott, donde eran alrededor de 60 personas, que eran cupos limitados, porque 60 personas se puede entender que es un grupo alto, pero nosotros había gente que le decíamos, no, ya, sold out, o sea, estamos vendidos, no se puede. Y resulta que vemos cómo después de un presencial, particularmente los que se quedaban, los que eran más juiciosos y seguían con nosotros, y los que se quedaban más días, obtenían mejores resultados. Y comenzamos a hacer mentorías en nuestras casas a los alumnos, literalmente, Nada, o sea, gratis, incluidos. ¿no? O sea, y vengan y trabajemos juntos. Y Rubén en las tardes atendía a mucha gente, yo también, yo por ejemplo un día a la semana lo tenía predestinado, o lo tengo predestinado para alumnos que quieran ir a nuestras casas. Pero el punto es que dijimos, ok, llegamos al COVID, ¿por qué no nos hacemos el mismo presencial? Pero desde casa. Hicimos un primer taller en diciembre, viajamos a Miami. Después hicimos un segundo taller aquí en Cali y fue excelente. Pero después hicimos un presencial que fue ahorita El mes pasado. en marzo, en febrero, perdón. Sí. Y wow, muchachos, ustedes no se imaginan el alcance de Claro. las personas cuando Y vienen acá. es que para uno como tutor es mucho más fácil transmitir conocimiento estando allí. Ni siquiera, o sea, ni siquiera en un salón de clase. En un Total. salón de clases es bueno, pero mucho mejor es en mi propio escritorio, en el Sí. propio escritorio de Oscar. Es la manera, digamos, más instantánea que uno puede recibir la información. Y bueno, y esto, digamos, entrenar la gente, no, pues digamos, la gente que está en otros países, nosotros pues somos muy dados al coaching y el éxito realmente de nuestra comunidad es que nos tiene presentes para sesiones personalizadas, para revisar resultados. En fin, nosotros nos la pasamos en las tardes es atendiendo gente por webinar, perdón, Por por todo, por Zoom. todo. O En sea. fin, llamando o nos llaman o por WhatsApp, en fin, y eso permite que los números lleguen. Y los números están, o sea, los números, muchachos, los números ahí están. O sea, como pueden ver en pantalla, les muestro algunas cosas. Por ejemplo, y hoy, si quisiera, les puedo hasta mostrar resultados del día mismo de hoy, que me mandan a WhatsApp, por ejemplo, esta cuenta en un día, $438, esta cuenta, $180. Y todo, gracias por ese portafolio. La última vez que vi esto en mi cuenta fue un azar benévolo, pero ahí, de ahí para allá solo iba decreciendo. Y en fin, muchachos, testimonios. No, o sea, la clave, no solamente también, Sí, yo la les decía verdad, ahorita es que, yo les decía al primer punto, sí. si usted quiere aprender y quiere sentir confianza, hágalo con un tutor que se lo demuestre. O sea, que esté en la capacidad de demostrárselo con sus propios números. Sí. En el candeleo, o sea, que usted lo vea ahí y que además tenga alumnos que hagan plata, en Total, real, total, ojo, porque total. una cosa es usted tener una comunidad en demo o sea, y que toda su gente sea en demo y, cierto, el demo al final pues sirve como un Sí, como conocimiento, pero si su objetivo es producir dinero, usted tiene que trabajar en cuentas real. reales.
Y si usted no tiene alumnos que producen en cuentas reales de manera consistente, usted como profesor deja mucho que desear. O sea, Sí, digamos. eso es indubitable, hay que hacerlo. La gente tiene que producir. Miren, Es eso. así de simple. Hoy participé, y no voy a decir el nombre, pero yo de hecho llegué tarde porque estaba participando en el open house del colegio donde yo quiero que mi hija estudie, en uno de los colegios que me gustaría que estudiara. Y la presentación de ellos fue tan clara que colocaban en general los resultados de sus alumnos de forma integral, no solamente académicamente, y cómo han alcanzado a hacer ¿cómo se llama el esposo de Gracie, la cantante? May Bahía. Mike Bahía. Desde May Bahía, en la música, como un pelado que está en la NASA y otros que no, que están aquí en Colombia también Resultados. siendo exitosos. Y me llamó la atención porque ya la presentadora decía, miren, así sea que usted termine en este colegio y quiera ser ama de casa, pues le enseñamos a ser ama de casa con pasión, en Obvio. serio. Y eso ha sido Trading Ideas. Es tanta la pasión de nosotros, y eso sí, yo no sé si es altruismo o qué, pero creo que no hay mejor energía para Rubén y para mí, y desafío, que ver que la gente haga plata. O sea, cada vez que nuestros estudiantes hacen dinero, cada vez que se transforman las vidas, literalmente de verdad, no de emocionalidad, de, ay, sí, sí se puede, vamos, somos del 4, somos, no. ¿Sí me entendés? Si no es de la estructura de que están haciendo dinero. Tuvimos una alumna que decía, mi esposo tiene un muy buen cargo, pero es la primera vez que puedo yo pagar las vacaciones. Y pagó las vacaciones a Disney de su familia. Eso es una berraquera. Y pues sí, es Tenemos real, o sea, es que otra estudiante que su esposo entró en una crisis profesional no porque no consiguiera trabajo, sino que antes que tenía mucho trabajo. Y ella le dijo, amor, con lo que yo ya me estoy haciendo en el trading, renuncio, yo resuelvo. renuncie ¿Qué resuelve? que resolvemos. Y eso les llevó a tener un emprendimiento que hoy en día también les está generando un ingreso interesante. Y así, o sea. Y chicos, eso solo se logra con cercanía. Sí, total. Con cercanía. Miren, yo me acuerdo hace 2 meses, me escribió que hoy es alumno nuestro, me escribió una pena, en esa época no era alumno. Me escribe, es una persona argentina y me dice: Hola Rubén querido, chan, yo quiero aprender, los he estado siguiendo, pero el hombre no confiaba como mucho y está en todo su derecho. Creo que esa industria educativa ha sido Sí, muy sí. golpeada. Y entonces me decía: Bueno, yo quiero ir, o sea, yo estudio con vos, pero si me dejas sentar a tu lado, me dejas sentarme en tus piernas Sí, una sí. semana. Y yo: Ah, bueno, sí, no hay problema. Pero Pero si me dejas sí. sentar ahí y ver y todo. Sí, no, no, normal. De Pero hecho. me dejas ver y todo y estar. Sí, no, vení. Entonces, man, no lo creía Sí. porque para nosotros eso es demasiado normal. Y aquí estuvo. Aquí estuvo el mes pasado Y se fue con y se plata. fue, y se fue, y se fue contento. O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo verlo a uno en una sala de trading que ver el tras bambalinas, o sea, el ver cómo uno maneja esa rutina. Entonces, muchachos, si usted está buscando una buena escuela donde aprender inversión en bolsa, y cuando me refiero a inversión en bolsa, me refiero a que Trading Ideas le puede enseñar a especular, a invertir a largo plazo, a invertir a mediano plazo, le puede enseñar a integrar el trading de forma responsable a Sí, su vida. sí. Nunca le vamos a salir a decir: Vea, deje su empleo, que el empleo eso es del diablo y el trading es lo máximo que se han inventado. Cero. El trading es una profesión común y corriente, solo que genera un ingreso adicional que, si usted lo utiliza de forma Sí. estratégica, pues puede generarle a usted un cambio financiero en su vida. Total, total. No necesariamente se va a enriquecer rápido, pero digamos que la teoría de cómo enriquecerse nosotros también la enseñamos, porque nosotros no estamos pasando de ser una escuela solamente de trading como tal, sino una escuela de inversión y a una escuela en finanzas. Entonces, le recomiendo
nuestro programa. O sea, creo que sí, si usted quiere honestamente, de verdad, si quisiera un buen consejo sobre dónde estudiar, Trading Ideas es una muy buena opción por todo lo que le hemos dicho. Y algo interesante, muchachos, cuando ustedes decidan formarse en este negocio de forma profesional, vuelvo y les digo, no para que se dediquen 100%. Si se quieren dedicar 100%, bien. Si no se quieren dedicar 100%, también. Pero hay algo importantísimo, y es el hilo conductor de su profesión. Y Trading Ideas lo tiene muy claro. Trading Ideas nació como una escuela para traders. Y hoy en día es mucho más que eso. Y cada vez nos acercamos más a ser una escuela inversiones. De inversión, de educación financiera realmente, donde quisiéramos llegar adelante. Hoy en día hay alumnos de nosotros que empezaron como ustedes, sin nada, y hoy manejan mesas de dinero. Hoy administran capitales cogestionando de forma responsable, generando ingresos para otros y para su familia. Y eso, y eso es un tema de un hilo conductor. Si me llega, por ejemplo, el señor Libardo Mira y me dice hoy, Oscar, es que yo quiero formarme con ustedes porque en 3 meses voy a abrir mi mesa de dinero, yo le digo, yo, Libardo, no. Más bien, en 3 meses vas a iniciar una prueba con poco riesgo y vamos a colocarnos tales y tales números para alcanzar. De allí vamos a subir a tanto. Y dependiendo de esos resultados y de una métrica que nosotros miramos, que todos nuestros estudiantes la tienen, porque, hombre, nosotros tenemos indicadores de gestión para nuestros estudiantes. Y con esos indicadores de gestión le decimos, don Libardo, mira, usted está listo para abrir. Claro. Entonces, esa es la ventaja. Y eso hace parte también, chicos, de los resultados. Miren, cuánta gente... Creo que el santo grial como en esta industria es... Quiero algo donde yo produzca. Y nosotros esa barrera, ese horizonte ya lo logramos. O sea, nosotros sí, ya tenemos alumnos que producen. Total. ¿Nuestros alumnos en qué nivel van? Saben administrar fondos de inversión. Fondos de inversión. O sea, ¿qué significa eso? Que pueden recibir dinero externo, administrarlo como un profesional institucional. Y de esa manera, créame, que ya cuando uno administra patrimonio de otras personas, usted es una máquina. Y eso es lo que tenemos. O sea, nosotros hemos formado gente que administra patrimonio externo. Y bueno, usted me dirá que eso es irresponsable. Tranquilos, que nosotros no improvisamos. Nosotros no enseñamos cosas, como se dice en Colombia, al machetazo. O sea, es legal, de forma responsable, profesional, institucional. Nosotros no vamos a ir a enseñarle, pues, como muchos otros que reciben plata en su cuenta bancaria y se pierden el dinero. No. Eso no existe acá. Entonces, nosotros, chicos, iniciamos clase el 15 de mayo. ¿Listo? Vamos a iniciar. Es un sábado. Que es un sábado. Iniciamos clase. Tenemos un nuevo ciclo académico que inicia este 15 de mayo. Que a propósito es el Día del Maestro. A propósito del Día del Maestro. Entonces, digamos que el calendario educativo de Trading Ideas es el siguiente. Vamos a iniciar clases, más bien les explico cómo funciona el programa. El 15 de mayo inician todos, ¿cierto? Todo el mundo. El programa es siempre 100, es online. ¿Listo? Pero, bueno, eso es 15 de mayo. Pero el 25, 26 y 27 hay un grupo de personas que va a recibir un entrenamiento en nuestra casa. ¿Cierto? Ese entrenamiento... Martes, miércoles y jueves. Exacto. Ese entrenamiento hace parte del programa profesional. Hace parte del programa profesional. 25, entonces empezamos 15, luego 25, 26, 27. Programa aquí en nuestras casas, pero este es de 3 días. Y se devuelven a sus países, a sus casas, y el 1, 2 y 3 vamos a tener una jornada intensiva online, pero eso ya es junio, y vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido acá online. Intensivo. ¿Qué es intensivo? Es que estamos todo el día desde las 8 de la mañana como hasta las 3 o 4 de la tarde trabajando juntos. Eso es el programa profesional de Trading Ideas, que incluye, que además son 10
Es un programa de formación de 10 semanas, más o menos. Yo sé que usted está aquí porque le hemos dicho, ven a nuestra casa, vamos a darle un entrenamiento gratuito. ¿Qué día es ese entrenamiento gratuito para las personas que quieran venir? Es ahorita en abril, ¿no? El 7 y 8 de abril. Listo. Miércoles y jueves. Entonces vamos a hacer después de Semana Santa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bajo el entendido que no todas las personas van a poder tomar el programa profesional de Trading Ideas, porque el programa, porque sé que por diferentes razones, por lo económico, porque usted todavía no le parece que porque, bueno, por mil razones, y usted diga, me encantaría estudiar con estos muchachos, pero es que no tengo ni la plata, ni el tiempo, ni tengo la disposición, amaría estudiar con ellos, no tengo el dinero. Y en el entendido de eso, pues nosotros dijimos, bueno, hagamos algo por esa gente que no puede, pero que quisiera recibir algo de mucha calidad. Sí, o sea, muchachos, el 20, por lo tanto, chicos, los que no pueden tomar este programa, que es el profesional, que es de 10 semanas, que tiene acceso a nuestra casa, que tiene mentoría con nosotros, acceso a nuestras salas de trading, a nuestros portafolios de inversión, a todo, todo, todo. Quien no pueda, nosotros vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer en esa transmisión es un sorteo para una beca, que es de un entrenamiento, que es el 7 y 8 de abril. Este entrenamiento es muy similar, pues algo similar al programa profesional. No es el mismo, obviamente, porque son dos días, obviamente, porque los que vamos a hacer, es para mostrarles el proceso, exacto, es para que hablemos. Pero, sin embargo, van a recibir muchísimo valor. Sí. Ustedes ven la información que hay en nuestro canal de YouTube. O sea, lo gratis nuestro es de mucho valor. Entonces, nosotros, por el solo hecho de que usted esté en esta transmisión, por el solo hecho de que usted nos siga en YouTube, por solo hecho que nos siga en nuestras redes sociales, por ese solo hecho de que usted está aquí porque está interesado en aprender, y nosotros nos encanta enseñar. Total, venga. Por ese solo hecho, es gratis, y lo que va a recibir aquí en nuestras casas es de muy alto valor. O sea, nosotros no damos nada que no sea de calidad. Porque yo creo que lo que uno regala expresa lo que uno tiene dentro. Total. Entonces, el hecho de que ese programa del 7 y el 8 de abril no sea pago, no significa que va a recibir cualquier cosa. Créame que si usted toma el tiempo de visitar nuestra casa, va a aprender y mucho. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a leer preguntas. Ahí dice arriba. Subí. Ahí, corre. Hasta ahí vamos. Hasta acá. Ajá. Dice, buenas noches a todos, pregunta tonta. Luego de tener información, ¿cuánto es el capital? Se vería hablando de un pequeño capital, dado que generalmente los montos pequeños son invertidos en opciones. Gracias. Listo, buena pregunta. Dice Eric Johan Bastidas, considero que una escuela como Trading Ideas, donde le dicen la verdad del mercado, da mucha confianza para formarse como trader e invertir. Bueno, respecto a la pregunta que nos hacían del capital necesario, hoy en día nosotros enseñamos varios estilos de inversión, de tal manera que la barrera financiera para entrar ya no sea tan grande. Bien, usted puede empezar, lo mínimo son $400, de ahí para allá todo lo que quiera, en mi opinión. Si usted entra, se mete a estudiar bolsa, usted tiene que pensar en tener una cuenta por encima de 4.000, 5.000, no ya, pero que usted diga, bueno, en un año, en dos años, en tres años, en cuatro años, yo tengo que ahorrar, y ese dinero tiene que salir de sus ahorros, no de la producción en bolsa, porque usted está aprendiendo, y cuando uno aprende, pues no necesariamente produce. ¿Listo? Entonces, enfóquese en que si usted se mete a invertir, invertir es ahorrar. ¿Qué es invertir? Invertir es el producto del ahorro. Por lo tanto, si usted quiere aprender inversiones, tiene que ahorrar. Y clave, tiene que tener un trabajo, o un empleo, o una fuente de ingreso. Porque aprender inversión sin ingresos es imposible. Sí, es muy berraco. Entonces, esa es la realidad. Hay que tener trabajo, hay que tener capacidad de ahorro, y hay que tener capacidad de reinversión. O sea, seguir haciendo crecer el capital con el ahorro. Yo siempre coloco un ejemplo bonito de esto, y es Jessica Celis. Jessica empezó con nosotros teniendo solo lo del curso.
y se tardó aproximadamente 6 meses en operar en real. Yo no sé si te puedes meter ahí a la bitácora de Jessica. No, así la tengo. Bueno, y les voy a seguir diciendo. Y Jessica, hombre, se metió a... ¿Dónde está acá? Bueno, Jessica se metió, estuvo 6 meses en demo, pero en un demo estructurado, en un demo conceptual, ¿sí me entendés? Haciendo las cosas, diciendo, siguiendo el paso A, el paso B y el paso C que nosotros decíamos. Mientras ahorraba lo del capital. Y Jessica empezó con un capital de $1.800. Y hoy en día tiene un capital mucho, pero mucho superior a eso. Y desde que entró, Jessica Sales ha estado positiva. Desde el momento en que empezó a operar en real, nunca ha estado negativa. O sea, nunca su cuenta ha disminuido. Entonces es algo que de verdad... Para la pregunta que hacían sobre el capital, más que el capital, si usted de verdad va a hacer esto, prográmese. Planea la Entonces, vía. claro, haga un plan de un business plan. Listo, me estoy capacitando, yo le recomiendo, tómese 3 meses para la capacitación juicioso. Después de 3 meses, ya usted tiene que tener ahorrado y tiene dos opciones de ahorro: la de $500 o la de al menos 1.500 o 2.000. Y con eso, y con eso, con eso va, con eso va, con eso va. Entonces, bueno, hagamos una mini pausa. ¿Listo? Muchachos, está claro que estudiar con Trading Ideas es tener mentoría personalizada, es tener acceso a nosotros directamente. ¿Listo? Pero, ¿qué te parece si hacemos el sorteo? ¿Cierto? Hacemos el sorteo. Y luego les hablamos del programa para las personas que quisieran tomar el programa. Me parece. ¿Listo? Para las personas que quieren tomar el programa, sorteemos. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sortear entonces 10 espacios. ¿Listo? Vamos a sortear 10 espacios. Esos 10 espacios van a venir a nuestra casa el día 7 y 8 de abril. Gratis. ¿Listo? Nosotros nos encargamos de su comida. Lo único que tienen que hacer ustedes es llegar Llega, aquí. lleguen a Cali. Obviamente, Si no están en Cali. hay unas cosas mínimas como el examen de COVID. Nosotros vamos a pedirle, pues, obviamente, una documentación, pues, por seguridad. Pues, es nuestra casa, ¿cierto? Pero digamos que no son cosas normales. Pero vamos, después de que escojamos los primeros 10 personas, después de que escojamos las primeras 10 personas, vamos a escoger 5 más. O sea, que en el primer sorteo nos escogemos 15. Vamos a escoger 5 más. Estos 5 más tienen una característica especial. Y es que, por si por alguna razón cualquiera de estos 10 no viene, entonces estos 5 serán una lista de espera. ¿Listo? Entonces, si uno de ellos dice, yo no puedo, me dio COVID, entonces va reemplazando. Entonces, vamos a tener 10 más 5 en espera. Ahora, me están preguntando que cómo se hacía el sorteo. En nuestras redes sociales posteamos durante una semana larga el registro a ese webinar y a ese sorteo. Del registro, estas son las personas que se registraron. Aquí están todas las personas que se registraron, como hasta las. El último que entró fue a las 5 y 40, o sea, faltando 5:39. 20 minutos para la transmisión, yo cerré el acceso. Listo, o sea, hay 460 personas. Pues estamos hablando que, bueno, hagámoslo en vivo pues para que ustedes vean la transparencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Si usted nota, acá hay un unito, ¿cierto? En la primera casillita. Entonces voy a sumar uno al número de arriba y arrastro hacia abajo. De esa manera Se hace un contador. nos aseguramos que todos los números estén allí. ¿Listo? Esos Llevado son hasta el todos los final. números. 460. 460. Bueno, creo que aquí no nos ven ahí. 460. ¿Listo? Ahí estamos.
Lo siguiente entonces, por ejemplo, este no, el Bonnie. Sí, de Bonnie. De Bonnie. Ese, Va a estar difícil, va a ya, estar está, está difícil. difícil que gane de Bonnie. Sí. Entonces, bueno, la gente es muy chistosa. Vamos a escoger entre los primeros 10. Listo, yo ¿Listo? aquí voy a Recuerden, chicos. Si mirando para abajo porque estoy anotando, voy a anotarlos o los copiamos. Copy paste, copy paste. No, anotarlos manualmente. Y aquí lo voy a anotar, aquí en notas. Sí, ajá. Bueno, lo siguiente, chicos. Lo siguiente es que les iba a decir. Bueno, entonces recuerden que este sorteo es para el taller que es gratuito, es en nuestra casa. Listo, para aquellas personas que por X o Y razón siempre han querido estudiar con nosotros, nunca han podido, y creo que es la primera vez que vamos a hacer un entrenamiento gratuito de tanto valor. Sí, es mucho valor. ¿Listo? Entonces, nos fuimos. Voy a quitar. Esta casilla está pintada de blanco. Voy a quitar el color. Voy a ponerle el color. No significa que esa persona ganó. ¿Listo? Para que no empecemos. Entonces, voy a pintarlo. La persona que salga allí no ha ganado. No la hemos escogido. ¿Listo? Vamos a. Dice. Vamos apenas a empezar. Dice Alejandra María Vázquez. ¿Pero tiene que estar en la transmisión? Tiene que estar en la transmisión, como siempre. Tiene que estar. ¿Listo? Entonces. Hay gente que está en el trabajo, ¿no? O sea, pero, verificamos. Pero. Sí, como no. La vez pasada. Sí, no, toca, toca. Pero tiene que estar en la transmisión. Listo. Bien. Bueno, entonces nos fuimos. Bueno, primero, escogemos de una, ¿no? Espera que me falta aquí. De acá, listo. Y. Y mostrémosle la función que utilizamos, Rubencho. Ya te veo que está hasta abajo todo. Estás cogiendo todos los nombres. Y la función básicamente es. Va a buscarme el número de arriba. Sí, el nombre. Y el número de arriba es un aleatorio. Es un aleatorio. Es un aleatorio entre 1 entre y 460. Y 460. Verificamos que esté entre 1 y 460. Listo. O sea, busquemos. Y hold on. Que hay que correr. Hay que correr la pantalla. Ahí se ve. Listo. Sí. Ahí estamos. ¿Listo? Bueno, entonces el primer. Dame un segundo. Verificate. Dale enter. Bueno, voy a verificar. Sí, el nombre que salga aquí no ha ganado. Estamos verificando delante de ustedes. ¿Listo? ¿Listo? Y este es Sandro. Coloco el cursor aquí. El 59. Eso. Entonces está entre 1. Un segundito. Aleatorios. Con un número aleatorio entre 1, que es este registro de aquí de 1. Y 460. Y 460, que ya vieron que era el número que estaba. Y Sandro, ¿listo? Es el 59. Entonces miremos a ver si es o no es. Véalo acá. Lisandro Sánchez Sánchez. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces está funcionando perfecto. Bien. Entonces, corramos eso un poquito para acá porque no nos cabe. Ay, chiquítalas. Ahí. No, no tenés más. De hecho, bórralas. Listo. Y sí, yo creo que toca borrarlas porque no nos cabe. No nos cabe. Listo. Eso. Bueno, entonces escojamos. Listo. 1, 2 y 3. Se fue. El primero. Patricio Favora. Listo, papi. Felicitaciones. Listo. Siguiente. Wilmar Chisco. Chicos, los que van ganando, porfa, se van reportando con la persona que les confirmó su asistencia a este webinar. Por WhatsApp alguien los tuvo que haber confirmado. Listo. Wilmar Chisco. Siguiente, Sebastián Grande. ¿Listo? Sebastián Grande. Es el tercero. Sí, ya lo tengo. Listo. Cuarto. Andrés Baracaldo. ¿Listo? Baracaldo. Baracaldo. Ya. Siguiente. Angélica Herrera. Y anota el número, porfa, del reloj. Para buscar ahorita el correo y el WhatsApp. Ah, joder, pucha. ¿Listo? Pero, no, pero los tres primeros no importa. Listo. Angélica Herrera. ¿Listo? Siguiente. Bueno, Baracaldo, ahí ya apareció en el chat. Siguiente. Edwin Vélez. Listo. Bien. Siguiente.
Alejandro Hoyos López. Un segundo, López 99, ¿cierto? Sí. Ya. Edgar Rincón, 143. 143, ya. Listo, next. Juan Botia, 315. Listo, Alejandro. Felicitaciones. 315, ¿Cuánto listo. vamos? Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Este es el último oficial. Listo, nos fuimos Sandra Silva, 145. Bueno, muchachos, felicitaciones. Entonces tenemos Wilman, a Patricio Fabora, que es el primero. Que sé quién es, que sé quién es. O sea, Sí. Patricio es seguidor de nosotros hace mucho tiempo. Listo. Tenemos a... Dame Wilmar un Chisco. segundito, tenemos... Sí. A Wilmar Chisco. Wilmar Chisco. Listo. Se tienen que, chicos, ir, o sea, Ahí está Patricio alzar la Fabra. mano. Sí, ¿Listo? porfa. Entonces, ahí, por Uy, ejemplo, falta... Ya, Patricio, ponerle Patricio, que ya, ya. checking. Ponerle ahí Ya, ponerle no, un ofrezco. Bueno, asterisquito. le hago... Aquí le hago... Check. Listo. Team. Bueno, ¿qué más tenemos? Sebastián Grande, joven, Sebastián. Creo que Sebastián también estaba por ahí. Sebastián Grande. No aparece. Ah, no, perdón. Wilmar Chisca. Chisco. Wilmar Chisco no aparece todavía. Y Sebastián Grande. Sebastián Grande. Por favor, Reporte, dice. reportarse. Si las personas no están en el live, pierden. Claro, se escoge otro. Andrés Andrés Baracaldo. Baracaldo está. Listo, entra. Angélica Angélica Herrera. Herrera. Angélica Herrera. Edwin Vélez. Edwin Vélez. Alejandro Hoyos López. Necesitamos a Edgar Rincón, Juan Botia y Sandra Silva. Bueno, Alejandro Hoyos está. Alejandro es presente, listo. Tan, Bien, listo, ya. papi. ¿Quién más se ha reportado ya? Alejandra María Vázquez. Tenemos, necesitamos aquí a Angélica, falta entonces, falta Wilmar Chisco, Sebastián Grande, Edwin Vélez, Edgar Rincón, Juan Botia y Sandra Silva. ¿Listo? Si no aparecen esos cinco, Pues hagamos eso, pero los otros vamos a cinco de una escoger los vez. siguientes cinco, que son los cinco que quedan en espera. Pero los vamos metiendo aquí si no aparecen esos. Bien. Y hacemos otro de cinco. Se me congeló, solo puedo chatear. Bueno, entonces vamos a escoger cinco más. ¿Vale? Vamos a escoger cinco más. Entonces, Marcela Otálvaro, 319. Tres 19. Listo. Lo siguiente, Edison Bravo Muñoz, 176. Ciento Listo, Oscar Páez, 396. Oscar Paz, ¿cuánto? 396. 396. Listo. Siguiente, Stephanie Dice que está Molano, congelado, dice... 189. No, la imagen está bien. Ok. Edison Bravo, Edison ya. Bravo, listo. Para ahora yo. Parando. Edison Bravo, listo, papi. Oscar Páez. Oscar Stephanie. Molano. Stephanie. Molano. Milano no. Molano. 189. Sí. Listo, next. Este se llama Borges Kimballi. Ven que es que no. Helbert Un segundito. Helbert Borges Kimballa, 387. Un segundito. Borges. Kimballa, 387.
387. Listo, ¿cuántos vamos? Next. Marcela o Tálvaro, 319. Ese ya salió, ¿cierto? Sí. Repitis. Listo. Alex Suárez, 154. Listo. Ahí es para un tico. Entonces, chicos, faltan varios. Porque es que no aparecen. No, bueno, entonces dígame quiénes no aparecen. Entonces, bueno, un segundo. ¿Dónde está Wilmar Chisca? Wilmar Chisca. Si no aparece, bueno, muchachos, anotemos los que faltan y les damos 15 segundos. Wilmar Chisco. 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 Sebastián Grande. Let me a minute. Pero, para que no tenga ¿podemos nada. Ver los datos? ¿Cómo son los datos? De estas personas, para escribirles. Ah, sí. Pero. Sí, los tengo acá. Y uno acá. Chisco. Lo que pasa es que Chisca. No, Chisco decía. Wilmar. Les no, no, Wilmar. Sí, lo que pasa es que tiene que estar en la transmisión. Wilmar. Tiene que estar en la transmisión. Ese es el tema. ¿Qué número era? No, así no tenemos el número. Sí, no, o sea, lo primero es que esté en la transmisión. ¿Listo? Mata 5 es verle, bueno. Entonces anotemos los que nos faltan. Listo. Y les damos tiempo a entrar. Wilmar. Sebastián Grande. ¿Quién nos falta? Entonces, Wilmar Chisco. Chisco. ¿Qué más? Sebastián Grande. Grande, listo. Angélica Herrera. Angélica Herrera. Ajá. ¿Quién más nos falta? Edwin Vélez. Vélez. Edgar Rincón. Juan Botia. Sandra Silva. Marcela Otálvaro. Óscar Páez. Mira, Edgar Rincón, por ahí aparece. ¿Cuál es el tipo? Listo. Ya, Edgar Rincón apareció, listo, bien. Listo. Bien, Edgar, bien. Y los que... Epántico, Marcela... ¿Dónde vamos? Óscar Páez. Sí. Stephanie Molano. Stephanie Molano. Molano. Helber Borges. Y Alex Suárez. Bueno, esos los necesitamos. ¿Listo? Ahora, si... Los que han ganado, porfa, escríbanle a la persona que les confirmó. O aquí mismo. Les confirmó. Digan aquí, presente. Sí. Que les confirmó por interno, ¿listo? Escríbanle a WhatsApp. Bueno, entonces... Vamos a presentar... ¿Qué les parece si termina? Démosles 15 segundos, porque es que ya es mucho tiempo. O sea, la transmisión lleva una hora. Ok. Listo, démosles 15 segundos. 1, 2, 3. Tenés contador, si quieres, claro, ponle contador. Sí. Claro. Ya van más de 15 segundos, pero. Sí, o vuelvan a empezar ahí. Bueno, póngaselos en pantalla a los muchachos, ¿verdad? 15 segundos. Si no aparecen, chao. Y vamos a. Sí, la idea es llenar los cupos. Listo, 15. 9. Chao. Chaolín, ¿cuánta gente nos falta? Falta un resto, Malagón. Falta un resto. Porque Edison pasa de los de abajo para arriba. Ajá. Bueno, entonces vamos armando la lista. Edison lo tenemos. Entonces, bórrame todas. A 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 5 falta para los cinco primeros. Listo. Así que bueno, vamos con 5 más. Bueno, again, nos faltan 5 entonces. Sí, los que están presentes, total. Exacto. Otra vez. 1, 2 y empieza. ¿5? Sí, faltan 5. Listo. Carlos Javier López Flores, 454. Y don Carlos, de una vez. Carlos Javier López Flores. Listo. Jonathan Sarabi,
3:42. Sarabi, Jonathan Sarabi, 3:42. María Hernández, 4:57. 4:57. Juan David Sabogal, 3:35. Juan David Sabogal. Sí, Juan Camilo Ortiz. Espera, Juan David Sabogal, ¿qué era? 3:35. 3:35, listo. Uh-huh. Juan Camilo Ortiz, 207. Jorge Perdomo, 1:32. ¿Y ahí? Y ahí están los 5. Listo. Entonces, bueno, ¿dónde están? A ver. ¿Están o no están? La primera que te dije, ¿cuál era? Carlos Javier. No, antes de Sarabia. María Hernández. No, Sarabi. No sé Sarabi. Jonathan Sarabi. Ya tengo tantos nombres aquí. No sé Sarabi. Carlos Andrés, Carlos Javier López Flores. Carlos Javier López Flores. Flores. Te iba a dañar la fórmula. No, no, porque estos son la copia abajo. De la, okay. La fórmula es arriba. Ah, ok, listo. Listo. Bueno, ¿qué hubo pues? ¿Están o no están? Listo, Carlos Javier está. Eso. Listo, ya, Carlos Javier está. Jonathan Jarabe. Sarabi. Sarabi. María Hernández. ¿Están o no están? Carlos Javier López Flores, dice, aquí estoy, Carlos Javier López Flores. ¿Dónde está Carlos? Ya, Carlos Javier López Flores, ya está. Jonathan Sarabi, María Hernández, Juan David Sabogal. Sabigal, perdón, Sabogal. Juan Camilo Ortiz y Jorge Perdomo. ¿No aparecen? Bueno, si no aparecen, pues, next. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 4. Acuerden que está pendiente Marcela Otálvaro, Oscar Páez, Estefany Molano, Helbert y Alex Suárez. Pero, baila no, también. Ya. No, sí, no, ya nada. Next. Venga, Paul. Jonathan Sarabia. ¿Ese es Jonathan? Sí. Sarabia. Sarabi. Pues, Sarabi puso mal el nombre. No, sí, pero es mal, que es yo bien. Sé quién es. Escríbenos por interno, Jonathan. No, sí, es bien, ya. No, es bien. 3:42 ya, Jonathan. Hola, yo soy María Hernández, Salomé 1. Bueno, listo. María. Perfecto, María. Escríbeme a WhatsApp por interno, por. Ya tengo a María Hernández, ya te digo, padre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2 cupos. Listo, quedan los últimos 2. ¿Quién más? ¿Quién más se nos va a dar? Espera un tico. Unos 5 segundos más. ¿Quién más falta por ahí? María Hernández sí está. Ya, sí, no, ya está. Ángel Sabaski. Ese todavía no, next. Listo. Listo, hágale pues. 2 cupos más y los otros 5 y chao. Listo, Robinson, bueno. Sánchez, espera un tico. ¿Robinson Sánchez apareció o no? No, es alumno, está jodiendo. Ay, hombre. Bueno. Paul Llanza. Paul Llanza. Paul Llanza. Un segundo. Listo. Paul Llanza. Llanza. ¿Qué número es Paul Llanza? 341. 341. Paul, ¿estás ahí? Bueno, Jimmy Espinosa. El 82. Jimmy Espinosa, 82. Ven, no sé cómo escribe Jimmy, pero es aquí. Incorrecto. El 82. Espinosa 82. Basi Nasui Urdas. De digo, Basi Nasui. No. Urdas 247. Urdas. ¿Cuál es el número? 247, sí, pero es que necesito para llamarlo ahorita. Ah, oh, ya, listo. Bueno. ¿Cuántos me faltaban? 2. Ahí salieron 3. ¿Listo? ¿Está alguno de esos? ¿Alguno de esos está o no está, chicos? Y una vez, rápido. Paul Llanza, Paul Llanza, Espinosa. Hasta el Giraldo. Esta es la rifa, wey. El que no gane en esta rifa es de malas. Sí. O sea, tiene. Porque esta rifa es la rifa. Bueno, Paul. ¿Paul Llanza está? No, parce. Bueno, está Jimmy Espinosa y Basina Sui. ¿Jimmy Espinosa?
No, no está. No, no está Next. Chao, Next. papi. Sí, porque no es justo con el que sí está, lo Sí, bien que sí, sí. sufriera. Hágale. Next, next, next. Rápido, Next. ¿eh? Rápido, rápido, ¿Qué rápido. es que Next? Bueno, Víctor Barbosa. ¿Víctor Barbosa está? Víctor Barbosa, Carlos Soliman. Víctor Barbosa, ¿cuál quién era? Víctor Ah, puta, no anoté. Barbosa. Ajá. Carlos Soliman, 383. Carlos Soliman, Solimán. 383. Pucha, esta vaina. Corrector. Chicos, ¿por qué tienen apellidos? Solimán. 383. Hágale. ¿Carlitas Listo. está? ¿Carlos Solimán está? No, no está. Bueno, siguiente. Luis Gabriel Argoti Velasco. No, parce, pues se registran y no, y no, y no vienen. Argoti. Vení, esta nena Alejandra María Vázquez está registrada, ¿cierto? Sí, no. Ya la tenías. ¿Cuál Alejandra mando? Vázquez, pero es que no la hemos sacado. O sí, Alejandra María Vázquez. No, de pronto los que ya borré porque los que no estaban, chao. Se fueron. Bueno, Luis Gabriel Argote y Velasco, nada, ¿no están? No, parce. Hágale. 277, Faltan nada. dos cupos. Dos cupos hasta que aparezca. Bueno, Fanny Judith Pulido Acuña. Doña Fanny, antes de que Fanny conteste, antes de poner a otro. 406. Fanny, sí, para no estar vos, Sí. yo aquí copiando y copiando y todavía que tienen nombres largos. Bueno, Fanny Judith Pulido Acuña. ¿Está o no está? Esto es de Ah, acá. Alejandra María dice que está desde el inicio. Pero es que Alejandra María Vázquez no la veo acá en la lista. Bueno, no importa, Alejandra, fresca. Para Escribiste por entonces, interno. listo. Escribiste por interno, Alejandra, Bueno, fresca Fanny que. no está. Next. Entonces, Next. mejor dicho, aquí adelante el que no reportó, Next. Dale. Y si de pronto tienen la transmisión atrasada, es que lo que pasa es eso. Sí. Pues ahí nada que hacer, muchachos. ¿Listo? Aleja, escríbeme a WhatsApp, tranqui, Fresca, tranqui. fresca, fresca. Tranqui que. ¿Cómo se llama? Ale María Alejandra, ¿qué? Alejandra María Vázquez. Alejandra María. Alejandra María. Vázquez. Y Carlos Betancourt, tenemos acá a Carlos Betancourt, que sepa, pues. Bueno, next. Juan Botia. No, que Calveta con fue primero llegar a la transmisión, dice. A la transmisión, ok. Listo, Juan Botia. ¿Está? Juan Botia. Are you here? Bueno, nada. No, pero. Víctor Godoy. Don Víctor Godoy. Nada, no. Impresionante. Esto ¿Sabes qué? lo único es que se gana una beca como de mil y pico de dólares y no están. Helbert ya salió. Again. John Cuesta, es imposible que no esté nadie. Listo, John Cuesta es nada. Es que Sí, no. Verónica, es que nos queda muy difícil escoger lo del live porque no tenemos cómo hacerle el. Sí. Jason Andrés Mosquera Muñoz. Bueno, chicos, Jairo Mendoza. Nada, no está. Next. Fanny Judith ya había salido. Ignacio Pedraza. Nada. Aquí estoy, dice ¿Quién? Sadomén. ¿Cuál Jairo es? Mendoza. Jairo Mendoza. Pero es que se no ha salido. ¿Listo? Gilberto López aquí, no, ese tampoco ha salido. Tampoco ha valido. Bueno. ¿Cuántos nos quedan? Dos. Solo dos. Solo dos cupos y los otros cinco, pero. Bueno, voy a borrar esos que están acá, que estamos esperando que ellos nos confirmen. No han aparecido. ¿Listo? Así que nada. Juan Mera.
Don Juan Mera. Voy a dejarlos de anotar, ¿listo? Sí. Voy a dejarlos de anotar para hacerlo más rápido. Juan Mera, ¿estás o no estás? 10 segundos. ¿Anotas algo, Mendoza? Listo. Te falta uno. Y los cinco. Que incluso los cinco Listo. los podemos hacer aleatorios. Y ya, Jairo Mendoza, listo. Check. Listo. Jairo Mendoza, creo que Juan no es Mera no uno. está. ¿Listo? No, lo que pasa es que sí toca hacerle check porque ellos dentro de un delay por ahí de 20 segundos. Listo. Adriana Gutiérrez. Burton Mora. Angélica Torres, por ahí veo una Angélica. ¿Qué se hizo Voy a Angélica? escoger esto. Saray ya salió. Juana Tortuga. Voy a escoger 5 otra vez. ¿Listo? Y les damos tiempo de que. De ese Robinson Sánchez es alumno. Ah, no. Vamos a ver. Freddy Ochoa. Sí, oh, Ángel, si estás, si hiciste el coso, ahí está. Juan Mera. Listo. Esos que están aquí. Bueno, ahí está Juana Tortuga. Ahí está, anótalo. ¿Listo? Juana Tortuga. Y que, bueno, tengo que, no tenemos el nombre. Juan Ator. ¿Dónde está Juan Tortuga? Ateortúa. Sí. Ate Ortúa. Yo estudié con un pelado en la Javeriana. Mi Listo, creo que ahí apellido estamos completos. Atortúa. Chicos, si usted apenas viene a confirmar Freddy el Ochoa, nombre, mira, Freddy Ochoa. Edo Ochoa, bien. anótalo. Freddy Ochoa. Listo, Juan, Aunque ya listo. Freddy En entra lista de de once, espera, ¿no? sí. Listo, ya. Creo que ahí estamos, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12. Podemos escoger 3 más. Tres más y acuérdense que van en lista, ¿no? Bueno, de esos que están allí en pantalla, los voy a borrar. Si usted me responde y se reporta después, perdió. Porque hay gente acá que está y si usted no estuvo ahí como pendiente, pierde. Juan Mera, Burton Mora, Juana Tortúa, ya está. Robinson Sánchez, Freddy Ochoa. 10 segundos. Carlos Betancur. Pero es que no, no lo veo. Angélica Torres. Anotaba Angélica Torres. Sí, Angélica sí estaba por ahí, pero es que la borré. Sí, Igual creo que a ese. Robinson Sánchez. Ahí está. Anótalo. Eso. ¿Dónde está Robinson Sánchez? Listo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, falta uno. Falta uno, listo. Julio Segura está. No, 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 es que están diciendo yo, pero es porque quieren ganar. Listo, voy a borrar estos. Listo, Gabriel Villabona. Gabriel Villabona, chicos. Voy a escoger 5 más. Sergio Poveda. Germán Amaya. Gabriel Villamora está. Carlos Amariles. John Cuestas. Juan Chávez. Vení, ¿quién? Ese Ya. Servox que dice aquí Julio Segura. Pero ya lo dijo tarde, Oscar. Listo. De estos 5, Gabriel Villabona, Sergio Poveda, Carlos Amariles, John Cuestas, John Chávez. ¿Listo? Sí, de 8 hasta. Sí, Ochoa ya está anotado, tranquilo, papá. Listo, nos falta una, chicos. No es tan imposible que no. Listo, voy a borrarlo. Si luego usted me aparece diciendo que estoy, que no sé qué. Acuérdate del delay que tienen ellos, Sí, ¿no? O sí. sea, hay que darle el Nada. O en 20. serio, el que no ganará acá es muy de malas, negro. Muchachos. Hermana Gustavo Maya Salcedo. Son como 1000 oportunidades. Es que lo hacemos así para que tengan más oportunidad. ¿Listo? Es para que tenga más oportunidad. Bueno. Next.
Jorge Ordóñez. Yo coloco a Julio Segura y... Jorge Ordóñez. Falta uno más. Fabio Montoya. Borras con el Janer. Listo. Ya esto es chao. Listo. Eric Johan Bastida Sánchez. Ay, don Eric Johan. Ese sí está, ya lo vi. Ese fue el que colocó. Ese fue el que colocó. Eric Johan. Eric María. ¿Ve? Ya, ahí ya llevamos 15, ¿no? Sí. Listo, ya. Listo. Yo creo que ahí estamos todos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya ahí están. Hagamos los 15. Dos por si alguien no viene y lo tenemos ahí. Hagamos en, dos más. En lista de espera, pues. Pucha. Juan Diego Díaz Barco. Listo. Burton Mora. Y Jorge Vélez Mejía. Esos tres, confírmenlos. Vamos a regalar dos más. ¿Listo? Juan Diego Díaz. Listo, vamos bueno, a ver. Bueno, anótelo. No sé qué escribir por WhatsApp. Ajá. Igual nosotros le confirmamos por dentro. Acuérdate que aquí salen lista de espera, ¿no? Sí, esos son de lista de espera. Sí. O sea, ya los 10 los vamos. Aquí vamos ya como 17 listo. Cupos, pero parece que ahí nos acomodamos. Juan Diego Díaz. Y Jorge Vélez Mejía. Antiguo, Díaz con Z, ¿cierto? Sí. Y Jorge Vélez Mejía. ¿Y Jorge Vélez está? Sí, ya, listo, ya. Ahí están los 17. Listo. Ya está, pronto los hacemos venir a todos. Es que 3 para 20. Julio dice 3 para 20. Bueno, que los ganadores están así, chicos. ¿Cómo estamos de ganadores? Patricio Faura, Andrés Baracaldo, Alejandro Hoyos, Edgar Rincón, Edinson Bravo Muñoz, Carlos Javier López Flores, Jonathan Sarabi, María Hernández, Luis Gabriel Argoti, Jairo Mendoza, Juana Tertúa. ¿Cómo me puedes mandar estos? Sí, Freddy Ochoa, WhatsApp, Angélica Torres, Robinson Sánchez, Eric Bastidas, Juan Diego Barco y sí. Jorge Vélez Mejía. Ajá, mándamelos en texto, yo los pongo acá para que ellos lo vean. Listo. ¿Y qué mujer faltó? Muy pocas mujeres, ¿no? ¿Cuál le ocupa una mujer? Que está aquí. Bueno. La primera mujer que se reporte ya. No. Bueno. Venga yo. Bueno, chicos, miren, ese taller lo que vamos a hacer con ustedes o las... son 10, ¿cierto? Mejor dicho, sí... 10, oficialmente van a estar los primeros 10. ¿Listo? Mírame. Van a estar los primeros 10. Ahora, ¿qué vamos a buscar en esas personas que vengan con nosotros? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos primero a darles, o sea, a conocer en qué están, o sea, en qué están haciendo, qué es lo que hacen, si tienen o no tienen experiencia. Y vamos a ayudarles, vamos a asesorarles y vamos a ayudarles a construir un método con el que puedan empezar un proceso formativo. ¿Listo? Con el que puedan empezar un proceso formativo, con el que puedan empezar su formación en este negocio. ¿Bien? Ahora, si usted no se ganó, pues no pudo venir, o sea, no se ganó pues este taller, pero además quisiera estudiar con nosotros, o sea, si usted quisiera estudiar con nosotros, pues bueno, o sea, les dejo saber, denme un segundo, creo que esto, listo, ya. Les voy a mostrar un poquito lo que fue como nuestro último taller en casa. Pues la verdad es que trabajar en la casa ha sido una maravilla. Pues ustedes ven, las atenciones nuestras son siempre 5 estrellas. Pero si usted no se ganó pues estos 10 cupos y quiere venir a estudiar con nosotros, ven un momento, y nos está preguntando por costos, creo que acá no está, ¿cierto? Sí, no lo vi. Let me a minute.
Oh, sí. Sí, yo lo vi. Ya, ahí. Listo. El programa, les explico un poquito sobre el programa. ¿Listo? Miren, el programa nuestro tiene tres tipos de membresías. Una que es online, ¿cierto? Una que es online más un taller intensivo. Y tiene 10 meses de acompañamiento personalizado de parte nuestra. El programa online tiene 2 meses de acompañamiento. Pero el programa más full, o sea, mejor dicho, si usted quiere venir a nuestra casa, pero además tener 20 meses de hace, o sea, casi 2 años de mentoría, uh-huh. Porque realmente el programa de estar en casa con los profesores tiene 20 meses de mentoría, casi 2 años. Ese programa tiene este valor para las personas que quisieran venir al taller que se va a dictar en mayo, que son 3 días. ¿Listo? Ese taller es diferente al de abril, porque el de abril al final son personas que son nuevas, okay. Son personas, pues lo que acabamos de sortear es para un taller de personas que son nuevas. Este taller, que es el de 20 meses, este taller pues es un taller con todo, como decimos en Colombia, con todos los fierros, o sea, viene con todo. Son 3 días, de hecho lo podemos alargar incluso un día más, o sea, 4 días aquí. Más 20 meses de asesoría personalizada de parte de Oscar y de Rubén, más acceso a nuestros portafolios de inversión, más acceso a los portafolios de largo plazo, de day trading, de swing trading. En fin, es el programa más full de todos. ¿Listo? Pero para los que no han podido, no ganaron hoy, si usted entra al programa, hay unas fechas que yo creo que ese correo debería llegarles mañana. En un segundo vamos a dar como unas especies de bonos. ¿Listo? Entonces, si ustedes, las personas que quieren tomar el programa, lo toman entre hoy y el 31 de marzo, y el 31 de marzo va a recibir unos bonos bien especiales. Uno de ellos es recibir dividendos de nuestro portafolio de inversión. ¿Listo? Es decir, ustedes saben que nosotros tenemos un portafolio que Oscar y yo manejamos, y ese portafolio es público. O sea, nuestros alumnos entran al portafolio y toman nuestras posiciones, ven en vivo cuánto es el rendimiento del portafolio, etcétera, etcétera. Entonces, para las personas que van a tomar el programa antes del 31 de marzo, tienen acceso a un dividendo del portafolio, que va a ser del segundo trimestre del año 2020. Total. Es decir, abril, mayo, junio, lo que produzcamos en términos de R's, vamos a devolvérselo usted en plata, en cash, a su cuenta o a su PayPal o lo que sea, en cash. ¿Listo? Va a participar de un rendimiento de nuestro portafolio. Eso es para las personas que tomen el programa presencial, ¿listo? El de 20 meses. Lo siguiente, además, ¿qué va a tener? Un adicional en el presencial de mayo, que es en nuestra casa, un adicional. Además, ¿qué va a tener? Un adicional en el taller online intensivo que vamos a hacer los primeros días de junio. Así que, muchachos, y hay además 2 meses adicionales en el programa que usted tome. Si usted toma el online, pues va a tener, el online tiene 2 meses, o sea que tendría 4 meses. Si usted toma el programa que es con el taller intensivo, el de 10 meses, pues tendrías un año de mentoría, y si usted toma el programa de 20, pues tendría 22 meses de mentoría. Básicamente eso es. ¿Listo? Así que lo que usted quisiera, ahí está, chicos. Eso depende mucho de... va a depender mucho de lo que usted quiera con su proceso, ¿cierto? Yo sé que el programa de 20 meses, viniendo a nuestra casa, pues es el programa más full que tiene Trading Ideas, pero es un programa que pues son 20 meses, o sea... Y créame que, modestia aparte, lo que aprende acá, y yo se lo digo porque yo he estudiado en universidades extranjeras, es mucho más de lo que uno puede recibir, incluso en un programa de posgrado. Incluso en el módulo de un programa de posgrado. Digamos que si usted hace una maestría, cuando uno hace una maestría siempre le dan un módulo de valores, de valores de...
digamos, de valores financieros, digámoslo así. Ajá. Y de verdad que... Pero uno termina... No es nada. No es nada. Comparado, okay. porque no da, al final... La práctica. No da valor. Eso. O sea, no genera un valor, no genera un dinero. Chicos, y aquí, y aparte de aparte del el curso que usted escoja, o sea, de la mentoría que usted escoja, del paquete que usted escoja, para nosotros es claro explicarle que si usted escoge este, así usted escoja el de 1200, el de 2497 o el de 1749, la idea es que cuando usted ingresa, usted va a vivir una serie, usted va a vivir 7 ciclos teóricos. Ya estamos en 10. De hecho, estamos en 10. Sí. 10 ciclos teóricos. Dentro de estos 10 ciclos teóricos hay práctica. Esa práctica es 100% dirigida de lunes a viernes en nuestro trading room. Y aparte de eso, tiene mentoría peer-to-peer. Mentoría persona a persona. O sea, usted con nosotros. Porque el objetivo de este programa es que usted produzca plata, produzca dinero, que sea un dinero extra para sus finanzas personales. Para sus finanzas personales. Y se los, o sea, se los garantizamos. Ese es nuestro objetivo. A eso le apostamos. ¿Cuáles son las ventajas entre estos y los otros? Por ejemplo, este, por ejemplo, es 100% online. Pero este es online en vivo. En vivo, ¿no? O sea, nuestro, no es grabado. Nuestro material es siempre material fresco. Pero aquí, por ejemplo, en este, gente que no ha podido viajar de sus países porque, por temas de coronavirus, por ejemplo, por temas de pandemia, y quieren estar en un taller, que el último taller hicimos 3 días seguidos y hubo un cuarto día donde nos estructuramos todo su plan. O sea, ¿cuál es el paso siguiente? Y después les dijimos, y nos vemos en 3 semanas. Y en 3 semanas nos reunimos y en eso estamos. O sea, los tengo, los tenemos. Así como a rajatabla. Y pues este, de verdad que alguien que adquirió este, uno de nuestros estudiantes que adquirió este cupo, me decía, Oscar, es que las matemáticas son sencillas. Son 2.497 dividido 20 meses, son $124, Oscar. Y 124 dividido 30, porque ustedes todos los días, yo, Oscar, lo acompañan a uno, son $4 diarios. Con $4 diarios yo voy a asegurar mi futuro financiero. Sí, total. Y en este de 2.497 usted no solamente está en este online, sino que viene a nuestra casa a juepucha, a vivir un taller de verdad de trading. Sí, y no hemos hecho el primero en que no mandemos a la gente con dinero. No ha existido el primero. Sí, ¿no? Y espero que, toco madera, que siga siendo así. Bueno, chicos, entonces, bueno, me falta poner en pantalla las personas que ganaron. Las personas que ganaron, ya se las comparto. Voy a ponerlas acá en un blog, porque me llegó por texto. Esas son las personas, chicos. Esas son las personas que vienen, que hemos escogido. Ahí están los nombres. Listo. Patricio Favora, Andrés Baracaldo, Alejandro Hoyos López, Edgar Rincón, Edinson Bravo, Carlos Javier López, Jonathan Sarabi, que sé quién es, seguidor hace rato, María Hernández, Luis Gabriel Argoti, Jairo Mendoza, Juana Teortúa, Freddy Ochoa, Angélica Torre, Robinson Sánchez, Eric Bastidas, Juan Diego Díaz Barco y Jorge Vélez Mejía. Recuerdan que son, chicos, los 10 primeros. Felicitaciones. O sea, son los 10, los que van a venir son los 10 primeros. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta Jairo Mendoza. Estos quedan en lista de espera. Y vamos a ver, Rubén y yo internamente, ahorita vamos a mirar. A ver, nos tomamos la logística, y los traemos un par de whiskizachos y definimos si pueden venir para acá. ¿Listo? Bueno, pregunta, oportunidad. Bueno, entonces, bueno, esos primeros 10 vienen, ¿listo? Van a venir. La verdad, muchachos, es que nosotros no tenemos problema con atender 10 o atender... Para estar
o atender 20. El problema no es ese, ¿no? Para nosotros nos da igual, sino que es el tema de pandemia, eso es lo que no nos deja reunir tanta gente junta. ¿Listo? Tanta, pues por eso. Pero bueno, si así fuera, pues les dejaríamos saber, ¿bien? Así que bueno, muchachos, felicitaciones. Les aseguro que ese taller va a ser muy bueno. Sí, va a ser un tema chévere. Es. Además que la estamos pensando no solamente en la actividad del day trading que nos van a ver, sino que nos vean en la actividad del tema de inversión de largo plazo. Seguramente se van a ir con algunas ideas de inversión de aquí para que cuando tengan la oportunidad de invertir lo cojan, chicos, y estén en eso. Les mandamos un abrazo y felicitaciones. Listo, felicitaciones, felicitaciones a los ganadores y bueno, nos estamos viendo. La verdad es que la gran emoción es darle valor a la gente. Sí, Primero, sí, sí, pues que sí. puedan comprobar de verdad cómo es que es esto, el trading de verdad, Sí, qué es que de vengan y lo vivan. Al final, ¿qué es y eso? que ¿Sí me entendés? puedan ver la cuenta nuestra, que son Es cuentas vivirlo, que reales, vean que las como cuentas, que todo. que certifiquen las cosas. Y puedan Y certificarlo. que, y hombre, que de verdad construyamos un futuro para ustedes. Porque la mejor carta de presentación de Trading Ideas Es su no son gente. los resultados de Rubén Cano, no son los resultados de Oscar Malagón. Son los resultados de las personas. La mejor carta de presentación de nosotros son varias, varias, pero varias personas que día a día producen, que nos escriben, que les asesoramos y que por medio del trabajo que hemos hecho, y de verdad, del trabajo que hemos hecho como comunidad, hoy tienen resultados positivos. Entonces, muchachos, hagámosle. Listo, muchachos. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Estamos en Les queremos mucho, contacto. chicos. Chais, Y Dios les bendiga. escríbanos. Porfa, quienes quieran tomar el programa, escríbanle por interno a las A las personas personas. que lo ayudó a confirmar su asistencia a este live y les mandamos un abrazote. Chao.